Imagínense un lugar donde la tierra no deja de expulsar el fuego procedente de sus entrañas, donde las llamas del tiempo mantienen viva la presencia de numerosas tradiciones. Estamos en Guatemala, un país entre dos océanos que marca la división de un continente. Bienvenidos a su capital, Ciudad de Guatemala. Una metrópoli con un pie en el futuro pero fuertemente anclada en el pasado. El ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de restauración de los barrios antiguos de la ciudad, salpicados de edificios futuristas y donde la arquitectura tradicional es omnipresente. Una ciudad que le debe su riqueza al mosaico cultural que la conforma. Las aguas tranquilas del lago Atitlán llenan un viejo cráter de un volcán dormido. En la aldea de Santiago Atitlán, descubrimos un extraño fumador. Es la representación de un dios que a cambio de cigarros y alcohol puede hacer realidad los deseos más extraños de sus fieles. Los 33 volcanes de Guatemala son los guardianes de las civilizaciones ancestrales del país y protegen además uno de los pulmones más activos del planeta. En esta reserva de 2 millones de hectáreas, la reserva de la biosfera maya, encontramos 14 ecosistemas tropicales y un centenar de raras especies animales. El mejor momento del año para conocer Guatemala es entre noviembre y abril, fuera de la época lluviosa. Bajo la bóveda vegetal de un bosque tropical, los viajeros descubren un mundo de misteriosas reglas, donde la naturaleza impone su ley. Tras el declive del Imperio Maya, el bosque se hizo el dueño de la ciudad de Tikal, invadiendo sus ruinas. Actualmente existen más de 4.000 estructuras, entre ellas estelas, altares, pirámides y mascarones. Las guías turísticas de Guatemala advierten de ciertos peligros, pero hoy la situación ha cambiado y viajar por Guatemala no supone riesgo alguno. Hemos recorrido el país entero. Guatemala es un lugar seguro. Las guías turísticas exageran en cuestiones de seguridad. Eso es parte del pasado. Aquí se puede disfrutar con total tranquilidad de los placeres que ofrece un lugar declarado por la UNESCO Patrimonio Natural y a la vez Cultural de la Humanidad. Es domingo. El pueblo de Chichicastenango celebra su día de mercado. Aquí se conserva el contacto con el pasado gracias a los huipiles, diseños que reflejan una herencia ancestral. En el huipil tiene su historia, todos los diseños tienen un significado. Cada familia tiene sus propios colores porque ellos se sienten que cada familia y apellido, ¿verdad?, es muy importante para cada uno de ellos. Entonces, esto ha venido de generación en generación. Hace 500 años, los conquistadores españoles desembarcaron en América. Hoy, 21 de los 24 grupos étnicos existentes en el país son de origen maya. Para descubrir la lengua maya, hay que remitirse a los 22 idiomas que se hablan en el país. Bienvenidos ahora a Antigua, seguramente una de las ciudades más bonitas de América Central. Está construida entre volcanes que de vez en cuando retoman su actividad. Fue la capital del país hasta 1776. Un fuerte terremoto obligó a las autoridades a cambiar la capital a Ciudad de Guatemala. Las huellas del pasado están por todas las esquinas de Antigua. Las iglesias y los monasterios abundan. Antigua tiene un esplendor barroco,
un escritor confesó un abrumador sentimiento pecaminoso al visitar la ciudad. En algunos lugares, lo sagrado se ha convertido en secular, como en este hotel, antiguo monasterio donde la gente duerme hoy en las celdas de los monjes que han sido remodeladas. Este ambiente monacal, en medio de volcanes, es fuente de deslumbramientos. Panajachel, a orillas del lago Atitlán, ofrece a los visitantes un lugar para encontrarse con la naturaleza. Descendiendo por el río en dirección a la costa atlántica, descubrimos otros lugares más tranquilos y pintorescos para descansar, como Río Dulce. Más lejos, en la costa, la ciudad de Livingston, poblada esencialmente por la cultura garífuna, descendientes de los esclavos que huyeron de la isla de San Vicente. Aquí, la vida discurre fácil al ritmo de la danza local, la punta. Guatemala es un país en el que se mezclan dos filosofías. La vida es tranquila y sencilla, pero consciente de la riqueza de su pasado. Una tierra llena de vivos colores y de una belleza profunda e inesperada.